Ignacio, perdón la interrupción, él ya sabía la hora y el momento exacto en que Haití y la cantidad de muertos que Justamente. iban a estar pasando, porque Así es. recordemos que él conoce todo, porque sencillamente su creación Así es. está sujeta a él en todos los sentidos. Así es. Entonces, cuando él habla de terremoto, ya sabe qué es lo que va a pasar, ya sabe cuántos edificios se van a caer, ya sabe quiénes se van a A dejar de morir, existir, sí. quiénes van a ser, van a. Nosotros podemos verlo y lo vemos como un milagro. Abajo de los escombros todavía vemos un pequeño que lo sacan vivo. Y eso nos Cuando, llena de gusto, y eso nos llena. claro. Pero Dios ya tiene predeterminado todos esos detalles Así porque Él es. es Dios, ¿verdad? Entonces, a lo que queremos llegar es que Sí. los eventos que estos, nos suceden a nosotros, están debidamente predestinados por el Señor y Él sabe las cosas que van a pasar. Y a nosotros nos sorprenden y sí nos duelen, Dios lo sabe, ¿verdad? Nos duele la aflicción, nos duele el perder cosas, nos duele. Pero el punto es que este evento de Haití, ¿verdad? Con toda la tragedia y con todas las pérdidas humanas y materiales, es uno de tantos a través de la historia. Por ejemplo, mira, Ernesto, aquí hablamos acerca de en 1960 hubo un terremoto de 9.5 grados En la escala de en la escala de Richter, Richter. sí. ¿Te puedes imaginar la magnitud de daños que causó todo Sí, esto? en Haití fue de 7.9, aquí casi 3 grados 3 más grados fuerte, más, ¿verdad? En imagínate. Alaska en 1964 hubo uno de 9.2, ¿verdad? En Rusia uno de 9.0, ¿verdad? Y así sucesivamente, y en cada momento, ¿verdad? Cada situación es de tragedia, ¿verdad? Pero aquí, como te mencionaba al principio, aquí hay dos mentalidades, ¿verdad? La mentalidad del que conoce al Dios, ¿verdad? Que muchos lo reclaman, y la mentalidad del que no lo conoce, ¿verdad? Claro. El que lo conoce sabe que todo esto tiene un propósito porque la Biblia dice que en este mundo vamos a padecer por un poco de tiempo, pero no, los que creen en Jesús y los que le han recibido como su Señor y su Salvador saben que esta tierra, no es nuestra habitación eterna. Tenemos un lugar eterno donde vamos a morar por los siglos de los siglos. Así es. De hecho, Ignacio, tú mencionabas hace unos momentos, podemos llegar a cumplir 80, 90 años, si Dios nos permite, ¿verdad? Pero al final de cuentas, aunque parezca una cantidad fuerte, 80, 90 años, no se compara con la eternidad. Y el hecho de que pasen este tipo de desgracias, terremotos, hambres, todo lo que sea, Ignacio, Dios está pidiéndole al hombre que volvamos los ojos a él. Yo creo que ese es el mensaje principal de Dios, aún dentro de la desgracia. Y yo te dejo nuevamente con esta melodía, amigo, que nos está escuchando, de José Luis Perales, y te la ponemos no tanto porque tú puedes decir la están repitiendo o nos gusta, no, para que analices la letra, porque quizá tú te has expresado hacia Dios como lo hizo José Luis Perales en esta melodía. Te dejamos nuevamente con Dios. Bueno, pues continuamos aquí en tu programa Evidencias. Recuerda que estamos hablando sobre terremotos y sobre, bueno, gente que se atreve a cuestionar a Dios, a reclamarle, así como lo escuchaste tú en la canción de José Luis Perales llamada Dime, donde varias de las frases de José Luis Perales es un reclamo a Dios. Por ejemplo, cuando dice, dime por qué te niegas a escuchar. Hay gente que después de la desgracia que ha vivido el pueblo de Haití o muchos países a lo largo de la historia, de hecho, el año pasado también estuvo un terremoto en Italia, también de grandes dimensiones, quizá no con tantos muertos, pero también ahí mucha gente cuestionó a Dios. Ahora, este tema de terremotos es bien interesante, tú que nos estás escuchando, porque se han multiplicado de una manera muy fuerte ahora en los últimos tiempos. Mencionaba al inicio de este programa que hay gente dice, los terremotos siempre han existido, y sí es cierto, Ignacio daba unos nombres, ¿verdad?, en cuanto a países y los grados de destrucción que tuvieron cada uno de esos terremotos. Siempre han pasado, pero no con tanta frecuencia como ahora. E Ignacio, hay algo bien interesante que quiero comentarte. Ahorita recibimos una llamada de una radioescucha que me pareció pues de gran importancia, ¿verdad?, para hacer mención de ella, Ignacio, en cuanto a que comentaba que los medios de comunicación, si bien han estado dando a conocer la tragedia de Haití, y ella considera que han pasado por alto, Ignacio, un detalle bien interesante, que el pueblo de Haití es un país donde se practica de una manera abierta lo que es el vudú. Entonces, eso es algo que Dios reprueba de una manera
categórica, y qué bueno que nuestra radioescucha nos llamó para hacernos ese comentario. Dios lo reprueba, Dios no está de acuerdo en ello. Y ella decía, Ignacio, que puede ser también una llamada de atención de Dios por el tipo de idolatría o de culto religioso como es el vudú que se practica en Haití. En este sentido, Ernesto, vemos en la escritura donde dice el apóstol San Juan, y en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, en el versículo 11, y lo voy a leer como está ahí, ¿verdad? Dice: y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y luego dice más adelante, en el versículo 21, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, por su plaga fue sobremanera grande. Y vemos aquí, Ernesto, en la escritura, que la condición del hombre, ¿verdad?, desde que cayó en el huerto del Edén, ¿verdad?, se ha separado de Dios. Y la Biblia dice que lo que hace separación entre Dios y los hombres es el pecado. Definitivamente. ¿Verdad? Entonces, cuando el hombre está en la condición, ¿verdad?, de pecado, o cargando con ese saco pesado del pecado, entonces hay un nulo completamente entendimiento de lo que es Dios, la Biblia, ¿verdad?, los propósitos de Dios, ¿verdad?, el plan de Dios eterno, y el hombre se limita solamente a ver lo terrenal, ¿verdad? Y como decía al principio, en la naturaleza carnal, el hombre no quiere que le pase nada mal, no quiere que todo funcione bien a la perfección en su vida, pero no se da cuenta que está en pecado, ¿verdad? Y aquí hablamos del pecado de toda la naturaleza. Y que va a traer una consecuencia. Claro, ¿verdad? La Biblia dice que el Señor, Dios, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Para nosotros entender la palabra aborrecer, tendríamos que nacer de nuevo y tendríamos que entender que el pecado es en realidad grotesco delante de Dios. Claro. ¿Verdad? Es que Dios no va a permitir ni va a estar tolerando el pecado en la gente, ¿verdad? Y es algo que el mundo en religión no lo entiende, y por eso el mundo en religión juega con el pecado y quiere tener a Dios. Juega con el pecado, vive del pecado, y después, cuando algo malo le pasa, entonces viene el reclamo para Dios, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque es la naturaleza caída del hombre, ¿verdad? Y ciertamente tendrá que ver algo, efectos, no solamente en terremotos, sino en otro tipo de eventos que la gente tenga que ser quebrantada hasta el polvo. Hambrunas, sequías, de cualquier guerras. Forma, para ver si la gente puede ser quebrado su corazón y puede entender que necesita humillarse delante de Dios, ¿verdad? Claro. Ahí tenemos en la Biblia a este hombre Nabucodonosor, cuando este hombre se exaltaba a sí mismo, ¿verdad?, de todo lo que él había hecho, de todo lo que él había creado, el imperio que él tenía, la riqueza, la grandeza que él era. Pero Dios, conociendo los corazones de todos, conociendo el corazón de este rey, le manda el mensaje, y Daniel se lo revela y le dice: ¿sabes qué? Lo que va a pasar contigo es que vas a terminar como una bestia en el campo, comiendo como un animal la hierba del campo, ¿verdad? Hasta que no reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre los cielos, la tierra y sobre nuestras vidas, ¿verdad? ¿Pero qué es la vida del hombre? El hombre sin Cristo, sin Dios, es orgulloso, sí, es altivo, es altanero, ¿verdad? Y luego quiere venir con, le pasa algo malo y luego quiere venir con Dios y reclamarle, ¿verdad? Pero cuando el hombre viene a Cristo y se arrepiente de sus pecados, se humilla ante Dios y reconoce que el pecado en verdad lo está separando de Dios, y se arrepiente, deja que la sangre de Cristo lave sus pecados, acepta a Jesús como su Señor y su Salvador, entonces viene, dice la Biblia, viene y se implanta la mente de Cristo en su vida. Entonces empieza a pensar como Dios, ya no piensa como el hombre natural, decir: bueno, pues hago esto y después quiero a Dios. No, ya empieza a pensar y empieza a temer, a respetar a Dios, y empieza a ver en la Biblia las promesas, pero palpables, así como claras, como en agua cristalina, claro, lo que Dios le está diciendo que va a suceder con él, ¿verdad?, después de esta vida. Así es, Ignacio, estoy seguro que al pueblo de Haití, así como en 1985 aquí a nuestro pueblo de México, se nos avisó, ¿verdad?, de una u otra manera.